Hola a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Javier Sevilla, estamos acá, hermosa tarde acá frente al Río de la Plata, en Buenos Aires. Bueno, esta es la segunda parte de compartir con ustedes el video de sonidos arquetípicos, animales de poder, tótems, de el mito de aborígenes de Australia. En el primer video vimos un poco la esencia, ¿no? Un poco mi interpretación, mi sugerencia de lo que es un poco los animales de poder, el universo del sonido, ¿no? A lo largo de todas las culturas en el planeta, ¿no? Y esta conexión con el inconsciente, con esta psiquis colectiva de la especie, ¿no? Bien, una función bien de lo que es el campo holográfico cuántico en el que estamos todos en una mente colectiva, ¿no? Holográficamente interrelacionados. Entonces, lo que veamos puntualmente en el otro video, estos animales, ¿no? Estos mitos, arquetipos simbólicos que vienen a representar energías, frecuencias, características de nuestras multifuncionalidades, ¿no? como seres. Encarnamos en esta tercera dimensión con todo lo que significa, ¿no? Y también como seres multidimensionales con respecto al tema de percibir, hacernos cargos de las frecuencias de dichos arquetipos, de estos tótems, estos animales que conectan con este sentimiento más de animalidad consciente, ¿no? Digamos, holística, cuántica, ¿no? Lejos de este paradigma de New Age, de que animal, hombre, conciencia, el ser espiritual más elevado que los animales. Nada más lejos que eso. Por eso es lo que me moviliza compartir con ustedes el mito de los arquetipos de aborígenes de Australia. Los sonidos tienen que ver con esta cuestión de retornar, reactivar este estado animal, consciente, interrelacionado, donde volvemos a reconectar en principio con el planeta, ¿no? con el planeta Tierra, viajando, como digo siempre, en el cosmos. Entonces decíamos, el mito, los arquetipos, estos tótems, reactivan estos estados de emocionales, de conciencia, vivenciales, reactivan el funcionamiento de nuestras glándulas, en conexión con el planeta, en conexión también con esta conexión sagrada, divina, el planeta viajando en el cosmos. Entonces, es algo mucho más profundo que esta cuestión de a ver cuáles son los animales de poder, a ver cuál es el mío, no. Es una cuestión de hacernos cargo de frecuencias, arquetipos simbólicos ancestrales, hacerlos aquí ahora neoancestrales, con todas estas características de nuestra cotidianidad, del mundo en el que vivimos, ¿no? En el aquí ahora, en el presente. Entonces, mucho más que eso, es hacernos cargo de frecuencias arquetípicas que siempre estuvieron en nosotros en el inconsciente planetario, aquí ahora están y siempre van a estar. Como digo siempre, no nos olvidemos que el planeta tiene 4.500 millones de años. Entonces, ¿qué es la historia? Confuso. Hay una protohistoria, tal vez, mucho más misteriosa, como le dicen, ancestral, que se trae de mucha info, que estamos ahora reactivando, en este momento que estamos, en el momento que está pasando de la vuelta galáctica al planeta, las cosas que nos están pasando. Entonces, estos animales de poder son mucho más que eso, ¿no? Y nos recuerdan realmente frecuencias para estar más despiertos, más animales, más conscientes, más atentos, estar en la máxima plenitud de los cinco sentidos y reactivar un sexto sentido que nos conecta con esta realidad que ahora llaman realidad cuántica, ¿no? El tiempo circular. Bueno, más que nada, esa es un poco mi sugerencia acerca de lo serio que es conectar con los animales de poder, sea cual sea la cultura. Con
respecto al mito de los aborígenes de Australia, habíamos visto varios, y lo que simbólicamente, ¿no?, nos recuerdan cada uno de los animales. Había quedado un elemento de caza, que está dentro del mito de la cultura de los aborígenes de Australia, que es el boomerang. El boomerang que viaja circularmente, circularmente, espiraladamente, donde aquí ahora, ¿no?, donde vuelve todo un inicio, un elemento de caza, donde conecta la tridimensionalidad cotidiana con el vuelo cósmico, un poco más etéreo. El boomerang también recuerda, ¿no?, nos recuerda esa parte inconsciente del tiempo circular, el aquí ahora. ¿Está bien? Y, digamos, en la parte más también inconsciente del no ser, tiene que ver con esta cuestión de la manifestación de la espiral, la secuencia Fibonacci, ¿no?, el círculo, la vuelta galáctica, y así de micro a macro, cómo funciona este orden galáctico. El boomerang es un sonido que se hace con la lengua, que va y viene, y es algo así como... Bueno, eso sería el boomerang circulando en el aire, desde la tierra hacia el cielo, del cielo a la tierra. Un elemento de caza concreto, tridimensional, también de la vida cotidiana, la unión del cielo y la tierra, en un elemento cotidiano. Otro de los animales que me había quedado, que no lo mostré en el otro video, es la rana toro. Perdón, volvemos a una información del boomerang. La lengua, muy simple. Hacemos espacio interior, nos conectamos con los resonadores internos, cráneo, mandíbula, resonadores internos, caja torácica, y es un la lengua rápida, sube la frecuencia y salen estos armónicos del boomerang. Esa es la parte un poco práctica, así que jueguen, investiguen y sobre todo dejen manifestar, entréguense, ríndanse a que se manifieste este arquetipo. Si no, no va a pasar. Esto no es una información pragmática, esto es una información analógica a nuestros cuerpos, que tiene que ver con una conexión inconsciente profunda, y ahí se manifiesta, cuando menos lo crean, digamos, el arquetipo. Volvemos a la rana toro. La rana toro es un animal, es muy parecido al cocodrilo que hicimos antes. La rana toro, ahí, quieta, atenta, en la naturaleza, un sonido muy profundo, y es un sonido realmente que poco tiene que ver con la fisonomía, la morfología de dicho animal. Entonces es como que el animal expresa su potencial, su poder multidimensional, el cuerpo de esos graves, la rana toro. Y es como el cocodrilo, pero es un poco más grave. Con la lengua es una combinación del boomerang con el cocodrilo que hicimos en el otro video, y se generan como una suerte de oscilación de armónicos. Es una suerte de oscilación de armónicos, pero es entre salvaje y digamos circular, fluyendo, espiralado. Bueno, eso fue la rana toro. Descubran también qué les trae el arquetipo, este tótem, qué les despierta a ustedes. Esto es información pragmática sugerida por mí. Investiguen
en el juego, en la encarnación del arquetipo, a ver qué les despierta. ¿Está bien? Y como les decía en el otro video, muy importante, abran la percepción creativa, creadora, ¿eh? Como seres multidimensionales que somos, para que lleguen nuevos sonidos. A mí, por ejemplo, me han en conexiones profundas me he conectado con el inconsciente planetario, con mi inconsciente, me han bajado ciertos sonidos, ¿eh? Todos tenemos acceso, en el caso que activemos nuestra percepción mágica, ser mágicos en conexión con nuestras glándulas, ¿eh? que puedan hacer que circule esta información, estos químicos, estos bioquímicos en nuestra agua, después al sistema bioeléctrico en conexión con las glándulas y directamente a la conexión de estas antenas cósmicas, que es lo que nos hace un poco este campo cuántico holográfico, como le dicen, la realidad cuántica. Entonces, por ejemplo, me han bajado sonidos como... ¿Es un sonido? Es hacerme cargo de lo creativo en mí, lo creativo en vos, lo creativo en nosotros. Muy importante. Para mí, lo que decía en el otro video, aquí está el paso, este salto cuántico, ¿no? De ser creadores, aquí ahora, de ser neoancestral que se hace cargo de la creación de nuevos arquetipos, de nuevos animales de poder, o tótems que resuenan en nuestro corazón, en nuestra glándula timo, como seres creadores que somos. Por ejemplo, sería así este sonido. Fue uno entre los sonidos que sugiere la vida misma, ¿no? Que un poco vamos haciéndonos cargos, ¿no? Lo vamos reactivando. Así que bueno, más que nada quería hacer una parte 2 de lo que es el video de animales de poder, tótems, arquetipos, sonidos de la cultura, el mito, la mitología de aborígenes de Australia, de esta zona de Oceanía. Bueno, espero hayan disfrutado. A todos aquellos que quieran participar de mis talleres de didgeridoo, cantos armónicos, sonidos culturales, autosanación cuántica a través de percibir el sonido de nuestras propias voces y dejarlas emanar, se pueden contactar conmigo en Buenos Aires. Mi mail es lavozprimordial@gmail.com. El fanpage de Facebook es La Voz Primordial. El canal de YouTube, Javier Sevilla. Así que bueno, espero anden bien y puedan disfrutar de un poco mis inquietudes y ganas de compartir con ustedes esta info. Chao amigos, que estén bien.